¿Qué tal? Si no acompaño yo. Por supuesto. Muy bien. A mi mamá, muchas gracias. Hola, voy a servir. Hola, Macarena. Hola, Macarena. Encantadísima. Muchas gracias por venir. Gracias por el auxilio, por el dress code, con todo. Es espectacular, ¿eh? Espectacular. Bueno, ¿sabes qué pasa? Es que Aníbal Laura es un buen amigo, es diseñador español. Sí, claro. Me presta los vestidos. No, pero... Pero que estar... también verde. Sí, exacto. Un momento, los tacones. A ver, también es que no se te cuelen, ¿vale? Visto, no te preocupes que vamos. Nuestra antigua compañera. La compañera. Hola, sí, ¿qué tal? Sí. Hola, Inventa. Ya va tomando forma. Luego va con alcohol. Y ya luego está la sala donde podéis un poco también refrescaros. Y está. Pongo el presupuesto. Todo lo que queráis. Sin problema. Buenas tardes. Mira, te presento a Pablo, que es el jefe de política de Estado. Hola, Macarena, bienvenido. Encantadísima. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir, de verdad. Pues, ¿le dedica a cantar un de Guillermo Bolívar? Pero hoy... Sí, Guillermo Bolívar. Exactamente. Algo de una serie de que han ganado. Es algo de radio, de prensa. Algo de la seda. Algo de la seda debe ser muy... Puede ser el EGM. Es que dan los datos del EGM hoy. Yo ya le he dicho eso, Golfo, me ha dejado como princesa. Sí, princesa. Porque vamos. Tremendo. Toda en Jaén, ¿dónde te vendrá? Me falta todavía. Luego ya la parte privada. Ya eres David, que te empieza a ver. Necesito mucha ilusión por venir. Es un placer. Tengo muchas ganas ya. Hola, qué tal, Lina. Mucho gusto. Hola, Carrillo. Mucho gusto y mis izquierdos. Pues la verdad es que muy feliz de estar acompañándonos en una ficha de señalada. Tenemos tiempo ahí detrás de ti, ¿te acuerdas? Sí, desde luego, pero vamos, ya le he dicho a Javier que cuando quiera. Sí, molaría. El problema fue, como te estaba comentando. O sea, qué casualidad. Me dicen, está ahí, yo digo, no puede ser. ¿Has visto hoy qué encerrona más divertida? Hoy no hemos hecho una encerrona a Macanito. Yo me cuelo aquí en el hola, ¿qué tal? Y ha sido desde un área de hola, ¿qué tal? Porque yo tenía acto en Palencia, entonces me ha llamado el director esta mañana y en el área de servicio hemos parado tu pobre cámara, un encanto, Santi. Ahí, en el típico sitio donde van las parejas, ¿sabes? O sea, en medio del monte. Esta vez creo que iba. Cuando se vive embarazada. ¿Qué pasa, tío? Me dicen, ¿me habéis traído? Espera un momento, Escartín, ponte. Ponte aquí a su lado. Para mirarle al primero, mirarle al primero, que es el nuevo. Un momentito más, una más, a ver. Madre mía, yo me tiendo tripa. Vamos pasando. Con el Santi, luego nos vemos. No me llamáis más, ¿eh? No me tenéis a abrir. ¿Qué? ¿Qué pasa? Igual Sergi. Mira, esta persona es la persona que me dice. Es un cliente justo muy nombre. No, pero bueno, esto está bien. Encantado. Otros días caminamos. Así un rosa. Caminamos juntos. Caminamos juntos. Así un robado posado. Venga, chicos, por favor. Que sí, que esto es muy guapo, Magdalena. Es que la rompes.
Claro, el vestido es precioso, ¿eh? No, no has decepcionado. Esto es publicidad engañosa. Te lo he dicho esta mañana, va a ser un vestidazo, digo. Y luego su equipo. Tenéis conexión. Indirecta, ¿eh? ¿Y estoy para escaleras o por aquí? Por aquí, por aquí. Por ahí, Gracias.
Perdona, nos queremos hacer la foto contigo. Vente, paga. Hombre, mira, nos lo ponemos ahí con el fotocall. Vente. El mini fotocall. Mucho gusto. A ver, mi chico tímido. Ese es tímido, yo no. Es que soy un poco tímido, sí. Yo soy granadino y todo. Coño. Hay que conocer toda mi tierra. ¿Está aquí David? Ah, claro. Que no fuera solo eso. Mami. Nosotros también hemos hecho un poco. Sí, bueno, luego hacemos vídeos, hacemos fotos y tal. Está muy guay, la verdad. Pero me explico porque yo llevo muchas más cosas pero para los vídeos de YouTube. Sí, entonces, está bien, pero... Yo tengo muchas cosas para hablar. Sentados y tranquilamente en una cama. ¿Te puedo ofrecer algo de eso? Quieres encontrar sitios que recomendar, te pegas cada patinazo y dices, hostia, he venido aquí a los gilipollas. Tiene su tiempo. Claro, mira, pues, lo que tú haces también tiene juego para decirlo, porque si no colaborar, no te colaboras, tienes que hacerlo. Todo eso, te lo tengo un pañuelo y mira, lleva la marca de arroz, o sea, amigo mío, claro, el restaurante le conozco. Ya, vienes a Valencia, ya, vamos a grabar aquí. Ah, mira, como quiero grabar. Ah, pues me voy a un equipo. No pagar la gente, no voy. No van a querer invitarme, no sé qué, si no te metan por nada, pero ya me están trabajando. Voy a hacer una visita de cabecera. Ahora queremos. Hasta este punto llegan, no sé si. Lo vemos ellos a Juan. Te salió mejor. Vale, el tema era mejor que yo. Pero sí, me acuerdo de eso. Pues oye, si este me van a llevar a los Sí. Hola, claro, que tiene daño. Claro. Lo ha dicho de verde y todo. Como mínimo voy nominado. Qué bueno. Haremos una entrevista chula con cámara. A ver, ya se enlaña en el top.
Tesla y Tesla. O sea, es que está hecho lo uno para el otro y lo otro para el otro. Irene Tesla, eso está claro. Bueno, ayer ya quedaron baratitos los Tesla con la nueva normativa. Ah, 30 y... sí, ayer salió, no sé, hay algo que ha pasado. 36.000 euros, de que era una tontería, ¿eh? Eso, la ley de Grecia es a los que lo compran, los que lo tienen y lo quieren vender le han jodido. Pero bueno, está barato, el objetivo de los más al principio era poner un coche por menos de 30.000 dólares y lo consiguió. El objetivo que tenía lo consiguió. Ahora, hay una... Thank you.
Yo hago la DIS. La DIS. La traducción de la DIS. ¿Cómo tengo que sacar aquí la cámara? Muchas gracias, que vaya muy bien, ¿vale? Disfrutéis, gracias. Normalmente, chao.